William. Hi, good evening. Hi. How are you? Can you hear me? Fine. Wait, please. Teacher, le hice una pregunta y no me quiso ayudar, ¿verdad? I cannot hear you, William. Speak, say hello. En relación a la plataforma, le hice una consulta. Permítame. Al WhatsApp. Porque tengo duda en una respuesta. De hecho, no la pude hacer. Permítame, William, que no lo escucho. ¿Serio? Hola, hola, permítame. Hola, hola. ¿Ahora sí me escucha? Hoy sí. Bye. Mi micrófono estaba mal. Ah, ok. Perdón, no, ¿qué lo decía? Que por WhatsApp le hice una consulta sobre una respuesta. ¿Qué día? ¿Ahora? El día de ayer, creo. No, el día de ayer. ¿A qué horas? Ayer en la noche. A eso de las 6 de la tarde. Fíjese que hay una respuesta que sinceramente ya no le hallé. Ajá. Ya no le hallé y necesitaba. ¿Tiene su pantalla abierta? Sí. Seis de la tarde, me dijo. La verdad, nunca he compartido, pero lo voy a intentar. A las 6 de la tarde estoy súper apretada en otra clase. No, ah, correcto, si correcto. Si es posible hacerla un poquito antes, con gusto, ¿verdad? Porque tengo otra clase a esa hora. Ah, ok. Ajá. Vamos a ver si puedo. Muéstrame. Ahorita vamos a ver. Qué bueno que entró antes, así podemos resolver eso. No puede ver. What's Mary doing? Esta última es la que sinceramente ya no le hallé. Ah, lo que pasa es que she's shop y tiene que usar. No, no, esas son las variantes que he utilizado, pero le he puesto de todo, le he puesto. Ok, probemos shopping, ahorita. ¿Shopping? Shopping. No, solo coloque shopping ahorita. Tal vez no le está pidiendo el cheese. Con mayúscula, shopping. La prueba, creo que ya lo hice. Ya he probado y diferentes respuestas y no le hallo, sinceramente. What's Mary doing? Y según el video, ¿qué estaba haciendo Mary? Fíjese que se oye como que va pasando por una caja. Yo supongo que está de compras. Cashing or creo que cashing, no, está... Porque esta es en relación al video anterior. Paying, tal supongo... vez pagando. Vamos a buscar varias. She is... She's paying. Paying. Pagando. Y solo paying, mayúscula, paying. Yo creo que alguien preguntó esta también. Y creo que era... Fíjense que en el chat no vi ninguna en relación a esto, no porque les hubiera agarrado copia. Entonces no he podido pasar. Sí, no he podido pasar de ahí. Elizabeth, porque ayer pensaba terminarlo, pero no quise pasarme eso porque no le hallo entrada a esa respuesta. Hi, good evening. Usted ya hizo esa. Tal vez la colega Elizabeth me ayuda. Es... ya typing. Se le olvidó. Sí, typing. Correcto. Sí, typing. Typing, ok. Sí. ¿Typing con mayúscula o minúscula? Typing o typing. Typing, la T. Typing. Y. Ajá, typing. No. No, typing. No, no, la T, la Y. Ah. No. Es como mecanografiar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, escribiendo. No. Typing en master. Máquina de escribir. Sí, typing. Sí, typing. ¿Llevará correcto. Doble T? No, bien. Lleva doble T. Ahí está. Allá, gracias. That's okay. Congratulations. Gracias porque... Miren, porque es bien extraño, porque, bueno, según lo que va arriba, tendría que ir todo igual, ¿verdad? Ajá, correcto. Y esa solo colocar typing, o sea,
No. Hasta yo hubiera estado perdida. ¿Cómo la encontraron? Claro. Es que fíjese que no utilizan el mismo patrón en todo. Ay, a ver, teacher. Ajá, ¿y dónde yo me perdí? Me perdí. Ah, mire que ahí hay que como adivinar. Entonces no es que a veces uno que no es que sepa, no es que no sepa, sino que ir a adivinar. Fíjese que yo puse un montón de respuestas, y sí, infinidad, ajá, y hasta Chucho le puse ahí, ni eso me estaba respondiendo. Y fíjese que yo, por lo menos al principio, le había puesto badging. Ah, ya ve. Porque a mí me daba como el sonido de caja registradora, ¿no? Ah, como ya ve. Creía. Ah, el sonido de caja registradora. Supongo que... Y estaba escribiendo a máquina, imagínese. Ajá, nada que ver, ese sonido como que no está muy claro. Correcto, entonces de hecho yo creí que estaba pasando por alguna caja registradora, pero dije yo, de shopping, ¿verdad? Pagando. La primera impresión es esa. Correcto. Ya, me imagino que estuvieron todos quebrándose la cabeza, ¿verdad? Lo más seguro que sí. Sí, Hemos gastado un montón de neuronas para... Vaya, vaya. Pero entonces, que conste que yo no hago esos ejercicios. Yo ni siquiera entro, ni sé qué es lo que dicen en esos videos, porque no me pongo a verificar uno por uno. Yo solo me encargo de ver el... Óigame, yo solo me encargo de ver el tema y dar la clase, ¿verdad? Y de ahí lo preparan otras personas. Sí, o sea, si usted... Si en algún caso cree que yo lo he hecho, no, ¿verdad? No hay problema, teacher. Okay. Por eso yo pedí ayuda, porque en realidad no le hallaba entrada. Pero está bien, está bien que entre todos, ¿verdad? Se ayudan. Yo he visto varias veces que colocan ahí alguna respuesta. Sí, muy bien. Pero ya, gracias, Elisa. Ya veo que yo fui más aguacate, entonces, ¿por qué no le hallaba respuesta? No. ¿Y qué pasó, Ramón? ¿Cómo fue, Ramón? Con esa respuesta le costó también, me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Ay, a ver. Yo la verdad, esa. Me imagino que en varias. Además. Yo le voy a ser sincero que yo topé y me aburrí y me acordé que la habían subido al grupo y fue el que habían puesto porque ya dije yo ya no. Mire, pero hay que darle un premio, hay que darle un premio al que la subió, ¿verdad? Entonces sí la habían subido, es que me pareció haber visto porque no, yo quisiera ayudarle, dije yo, pero no sé en qué está, porque los patrones van iguales, ¿verdad? Y acá, o sea, es de adivinar, porque cambiaron el patrón, ya no era she is, sino que era buscar cualquier verbo, ¿verdad? O sea, es directo el y solo el muy verbo sin el, no dan la regla que es el subject, verbo. Es lo que vamos a ver ahora. Ajá, verb to be, el verb más ing, más complement, más no sé qué. Y entonces uno siguiendo la regla y ahí sí, en eso un gran. Sí, igual sí, que el otro. Que madera de neuronas, como usted dice. Sí, no. Eso no se compensa con nada, ni con el 10 que nos van a dar. ¿No? Hay que invitarlos a todos a una cenita. Tal vez así, ¿verdad? Cortesía de inglés corporativo. Así es. Eso. ¿Quiénes ya entraron a la clase? Que ni me he percatado. Pero gracias. Ah, ya hay varios por aquí, mire. Todos están ya. Ok, vamos a iniciar. Gracias, Elizabeth, por ayudar, ¿verdad? Ahí creo que a todos les pasó eso, ¿verdad? Con esa interrogante. Bueno, les voy a compartir pantalla porque este día vamos a ver... algo con relación a lo que ha preguntado William, ¿verdad? El present continuous. Vamos a ver el present continuous. ¿Pueden ver mi pantalla que les estoy presentando? Sí. ¿Sí? Yes. Good evening, everyone. Yes. Good evening. How are you good today? Good evening. Good evening. Fine. Very good. Okay. Fine. Okay. The present continuous. Okay. Esto lo vimos así como rapidito, ¿verdad? Para que ustedes pudieran completar los ejercicios. Vamos a dar otro repaso sobre eso, ¿sí? The present continuous. Si todo lo vemos rapidito. Sí, porque son bastantes temas, ¿verdad? Son bastantes temas. Pero acá vamos a ver un repaso sobre esto. Ok, Camilo, Lina, César, Daisy, Freddy, Ana, Sofía, Daniela, Mónica... Okay, todos ellos are wearing different clothes, right? Can you see it? Yes. Yes, very good. Okay, so you have to try to remember what clothes are they wearing. For example, what is Camilo wearing?
Camilo is wearing a jacket. He's wearing blue jeans. Camilo is wearing a jacket. No, he's not wearing a jacket. Wearing shirt. Wearing shirt. He's wearing a shirt. He's wearing a shirt. Wearing a shirt. What else? He's wearing a shoes. He's wearing shoes. And a blue jeans. Shoes. And he's wearing shoes. He's wearing a pair of jeans. A pair of jeans. Puedes decir a pair of jeans, ¿verdad? Pero no a jeans. Acuérdense lo que les enseñé, ¿verdad? Ok. A pair sí puede decir. Ok. What else? He's wearing shoes. Okay. What is Sophia wearing? What is Sophia wearing? Yeah, she is wearing a blouse. What? She's wearing a blouse. A blouse. She's wearing a blouse. Yellow blouse. Yellow blouse. Sí, el color va antes, ¿verdad? A yellow blouse. ¿Qué más? She is a watch. Excuse me. Sorry. She's wearing a watch. A watch. Very good. She's wearing a watch. What else? She's wearing blue jeans. She's wearing tennis. Yeah. She's wearing. Okay, that's it. If you listen to the question, what is the question? What is she wearing, ¿verdad? What is she or he wearing? Depende de que si es él o ella. Y el verbo que estamos utilizando acá en continuo es wearing, ¿verdad? Wear es el verbo y lo usamos en continuo, es wearing. Y me dice usted, teacher, ¿y solo el wearing se puede usar? No, ya vamos a ver cuáles más podemos usar. O sea, todos los verbos se pueden usar en continuo. Pero acá lo hemos relacionado con la ropa, ¿verdad? Y por eso estamos preguntando, what is she wearing? She is wearing, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Vamos a ver acá. Present continuous. Dice, the present continuous with yes, no questions. Are you wearing gloves? Puede decir con la foto anterior, con la imagen anterior. ¿Is Sophia wearing gloves? Yo les pregunto, ¿is Sophia wearing gloves? ¿Qué me diría usted? No, she's not. Ay, Janine Arabin, welcome. Este día la clase vacía. Es que los demás no quieren participar ahora. Hi, welcome. ¿Cómo está? Hi. Ok. Very good, teacher. Very good, thank you. Todos tienen que participar, ¿verdad? No solo Lilia, creo que era la que estaba participando. Ok. Is Freddy wearing gloves? No sé cómo se quita eso. Ustedes saben cómo se quita esto, chicos. Bueno. Vienen bien callados ahora, ¿verdad? No, teacher, sorry. Bien. I barely can use this you can, application. Okay. I don't know how to use it, how to erase this. Okay, well. Are you wearing gloves? Necesito quitar eso de ahí. Okay. Is Freddy wearing gloves? No, he's not. No, he's not. Okay. No, he's not wearing gloves. Yeah, very good. Is Cesar wearing boots? Is Cesar wearing boots? No, he isn't. Both are correct. Okay. Next question. Wait. Is or are they wearing sunglasses? No, they aren't. Very good. Aquí están, miren las posibles respuestas. Si es positivo, al escribirlo, usted tiene que colocar
Yes, they are. Yes, she is, pero con coma, ¿sí? La coma separa. El yes, coma, she is. Yes, coma, they are. Negative, no, coma, she's not. Or no, coma, she isn't. Puede ser la contraction. Ay, al fin se quitó, ahí viene de regreso. Ok, puede ser la contraction en el pronoun o puede hacer la contraction en el verbo to be. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Puede decir, she's not, diciendo el no completo, o no, she isn't, cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿Are they wearing shorts? No, they are not. No, they are not. No, they aren't, or no, they are not. No, okay. They are not. ¿Ok? Listen, is Daisy wearing a red t-shirt? No vemos. Is who, teacher? Yes, she is wearing a red t-shirt. Yes, she is. Yes, she is. Very good. Very good. Okay. Yes, she is. Is Lina wearing a backpack? Rapidito lo voy a poner para que usted se fije rápido. Is Lina wearing a backpack? Lina. Yes, she is. Muy rápido. Yes, I didn't see the names. Para que se despierten. Oh, yes, she is. She's wearing. Yes, she is. Yes, she is. ¿Usted quiere que ahí deje la imagen? Para ahí se la voy a yes, she is wearing yes, a backpack. Okay. Is Daniela wearing a green blouse? Yes, she is. Excellent. Oh, yes, she is. Yes, she is. Okay. Daniela. Yes, she is. Is Monica wearing sandals? Yes, no. No, no. Yes, she is. Yes, she is. No, they are not sandals. No, she's not. Platforms. Platforms. No, she isn't. No, she isn't. Okay. What is it, teacher? Oh, well, I think they are high heels, but not sandals. They look like sandals, but they aren't. Okay. Okay, good job. Thank you. Now, look at this. Ask and answer questions about the people, okay? For example, is Fairy, change the name, wearing a green suit? Look. Is Lina wearing a green suit? No, she's not. Oh, okay, this is what I'm asking. Okay, no, ahora, she's vamos not. A ver. Ustedes van a hacerse preguntas entre ustedes. Ada, hágale una pregunta a quien usted quiera. Parecido a todo esto que está acá, ¿verdad? Con la foto esta y los nombres que están acá. Ok. A quien yo quiera, ¿verdad? Sí. Quiero ver a Ramón. Eso, Ramón es el más simpático de la clase. Ok, diga. Is William Liborio wearing a blue t-shirt? Usando estos nombres, Ada. Ok, para que él pueda ver la ropa. Ah, chis. Is... Okay, is Anna wearing a blue jeans? Ah, se puede decir a blue jeans. Un jeans. No, se puede, ¿verdad? Porque es una palabra en plural. Is Anna wearing jeans, blue jeans? Okay, is Anna wearing blue jeans? Ah, no puedo decir el A. El A es un. Y los jeans son... Is Anna wearing blue jeans? Is Anna wearing blue jeans? Come on. Yes, she is. Okay. Yes, she is. Very good. Continúe, Ramón. Aquí tiene varias opciones. Miren, high heels, raincoats, swimsuits, jackets, sunglasses, brown pants. Son colores, ¿verdad? Y en los nombres están acá. Okay. Usted elija a quién.
Yeah. Ana Lilia. Ana Lilia. Okay. Aquí estoy. ¿Y César wearing a tie? Tie. Is César wearing a tie? No, he isn't. Very good. Continue, Ana Lilia. Pueden usar el are they? Mira quién le pregunto. Hey, ¿está Juan por ahí? No, vea. Juan, andan buscando Juan. No está Juan. ¿Está Juan? Ok. One more. Ok. A Saraí. Ok. Aquí estaba Juan. Juan Cerón. Ahí está Juan Cerón. La cámara apagada. Yes. Ok, Saraí. Hi, Saraí. Hi. Good evening. Good evening. The question, Ana Lilia? Are they very good? Wearing backpack? Okay. Are they wearing backpacks? Backpacks? Some of them. Very good. Thank you very much. Okay, you're welcome. Let's continue. Is Claire wearing a green suit? Aquí están los ejemplos. Cuando usted pregunta, ¿verdad? Usando el present continuous con yes, no questions, se responde yes or no, ¿verdad? Depende. Y el verbo va al final con ing. Okay, let's continue here. Affirmatives. Okay. Affirmatives. For example, am, is, are, más el verbo con ing, ¿verdad? For example, she is cooking. Okay? Affirmative. Aquí está. The subject plus am is are plus the verb plus ing. She is cooking. Negative. She isn't or she is not cooking. Interrogative. Is she cooking? Es al revés, ¿verdad? Ya no es she is. She is, he is, they are. Sino que es, is she, are they, ok? Es al revés. Is he, ok? Any question? El verbo to be, que va de segundo, ¿verdad? Is, pasa al inicio, ok? Y eso es para pregunta. Any question? No? Yes. Tell me. Una consulta, teacher. Diga. ¿Por qué la respuesta es cuando independientemente de cómo se responda de yes o no, llevan coma? El yes, coma, no, coma. Ah, correcto. El sí. Porqué de la coma. No, eso sí, no sé. Una regla gramatical. Regla gramatical, ¿ok? Ok, usage, action happening now, ok, ese es el uso, es una acción que está pasando hoy, ¿verdad? Por eso se dice continue. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Vamos a ver, dígalo en inglés. I am learning. I am watching the class. I am listening to you. Okay. ¿Qué más? Algunos pueden estar drinking coffee. I am drinking coffee. I am watching the screen. I am watching the screen. ¿Qué más? I am reading my notes. Very good. Si usted se fija, están usando verbos al final. Ese es el presente continuo. Por eso se llama presente continuo, porque son acciones que se están realizando, como dice aquí, en el momento, ¿verdad? Jim is watching television at the moment. ¿Sí?
si usted ya realizó la acción y ya pasó, ya no la está realizando, usted dice, I watch TV. O si lo hizo en el pasado, I watched TV, ¿verdad? Pero el progresivo, el continuo, es que todavía lo está realizando. ¿Okay? I am. O alguien más. He is paying attention, he's cooking, etc. I am drinking my... I am drinking my... Atol. Ah, ¿quién está drinking the atol? José. Yes. Okay, José, I'm drinking the atol. Okay, very good. Let's continue. Ahora vamos a hacer una práctica acá. Acá vemos las contractions. I am, am, ¿verdad? You are, your. ¿Qué era el he is? His. She is, she's. We are, where. Where. You are, your. Your. We are, there. There. Okay. Aquí están las variantes, ¿verdad? Para I is am. Para you, are. Is she it? Is. Para we, you, they, is are. Ok, ahora, quisiera que me unan. Vamos a ver, ¿cómo uniría usted aquí? I am usando los verbos que están aquí. Acá están los verbos. Reading, cooking, dancing, singing. Ok. Yo le pregunto, Ada, está por acá Ada. Sí, ¿verdad? No, Yanira. Vamos a preguntar a Yanira. Sí. Yanira. Yes. Good evening, teacher. Good evening, Jani. Are you cooking? No, never. I am. Never? ¿Cómo que never? ¿No le gusta cocinar? Oh. Never. Never. I never cook. I am eating mango. Oh, qué rico. I'm eating mango. Okay, very good. Pero entonces, ¿cómo se responde? No, I'm not cooking. I'm eating mango. Very good. Thank you. Yeah. Sarai, are you singing? No, I don't. No, I'm not. Okay. No, I'm not. No, I'm not. Si les preguntan con do, usted contesta con don't. Pero estoy preguntando con are. Am, is, are. Usted contesta con am, is, are. Igual, ¿sí? Depende cómo inicie la pregunta, así responde, ¿verdad? Are you dancing? No, I'm not. ¿Verdad? Así como vimos aquí no, atrás. No, I'm not. Aquí estaban los negativos, ¿ve? No, I'm not. Aquí está, ¿ve? No, I'm not. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién más? Héctor, ¿está por acá Héctor? ¿Vino Héctor? ¿Presente? Héctor. No vino Héctor ahora. Ok, Maggie. Por ahí está Maggie. Qué calladita está ahora. Hola, Maggie. ¿Cómo está? Ah, su micrófono le está fallando. No se escucha, Maggie. Hi, thanks. Hoy sí. Ok. How are you? Fine. Ok, Maggie. Maggie, is Vidal dancing? No, he isn't. No, he isn't. He isn't. Uh-huh. Okay. No, he isn't. He's not dancing. Very good. Vidal, is Julio cooking? Vidal? No. No, he isn't. Okay, very good. No, he isn't. Ahora, en su cuaderno, quiero que respondan estas preguntas, ¿ok? Vamos a ver. Son oraciones. Dice, I'm reading a book. My sister playing tennis. We... listening to music, etc. ¿Ok? Respóndanlas en su cuaderno. Si gusta, puede colocar la oración completa o solo coloca la respuesta, como usted quiera. Pero si coloca la oración completa, usted va a poder practicar, ¿verdad?
¿Quiénes ya avanzaron en la plataforma? ¿Por dónde van? ¿Quiénes ya tienen? Bueno, la mayoría tenía su diploma ya, ¿verdad? ¿Quién no lo tiene? Yes. El diploma. Ahora quiero saber quién no lo tiene. ¿Alguien no lo tiene? Oh, William. Yo no. Solo William. No. ¿Quién más? ¿Quién dijo no? Ada. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Ada. Elizabeth. Sí, yes. Ok, Ada, Elizabeth, William, José. Sí, yo no. Ok. Ajá. Hay que avanzar a la lesson 5, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo un repaso de la 4. En la 5 es lo que estuvimos viendo sobre el time expressions que vamos a seguir durante la próxima semana. 5. Y tratar de avanzar, ¿verdad? Recuerden que es el 80% el que tienen que alcanzar para poder pasar el nivel. ¿No han cenado? No. No. Ajá. Los oigo tristes. Ya, teacher. Ya, ok. Ah, pues los que ya cenaron son los que están participando. José Mendoza tiene una manita levantada. ¿Ya cenó José Mendoza? No. Ajá, si ya los caché, porque no han cenado, andan callados. Diga. Una pregunta, Stabbing, allí, aunque la Y y la I se pronuncian lo mismo, siempre van unidas, o no sé, no sé. Ajá, Stabbing. Ajá, la pronunciación es Stabbing. Pero siempre, una. Ajá, pero siempre se le agrega la ING, no se deja NG. Ajá, no, sí, a eso se agrega, sí, se agrega siempre ING. Buena pregunta. Okay. Gracias, teacher. Ok. Starting. Y la pronunciación es starting. Como que solo llevara una ahí. ¿Tienen manitas levantadas? Ada, do you have a question? Ah, no, que ya terminé. Ah, very good. Okay. Very good. Okay, Ada. What do you have? Share. Share your answers, please. La primera. Yes. Okay. Anne is reading a book. My sister is playing tennis. We are listening to music. Continue. My brother is sleeping. My brother is sleeping. Sleeping. They are cleaning the house. Tommy is going to the cinema. And my mother is running. Okay. They are cleaning the house. ¿Y they are studying? No la hice. They are cleaning the house. Yo creo que no nos escucha. Ah, no la había visto. ¿Y doing my homework? Speaking? Okay, good. Thank you. Maggie, compártanos. All of them? Las que quiera compartir. Una cinco. Okay, they are studying. Okay, they are studying. I am doing my homework. Okay.
You're speaking. Okay. I guys. They are cleaning the house. Uh-huh. And Tom is going to the cinema. Thank you. Okay. Okay, uno okay, más. You're welcome. Uno más que quiera participar. Okay. Ah. Nice. Ana Lilian. Okay, Ana Lilian. Is reading a book. Escucho lejos, Ana Lilian. Hoy sí. My sister is playing tennis. Okay. We are listening to music. Music. My brother is sleeping. Is sleeping. Okay, that's it. Thank you. Okay, listen. Ahora, ahí vimos ejemplos, ¿verdad? De cómo realizar las oraciones, ¿sí? Oraciones positivas, pero ahora lo que quiero es que ustedes hagan, ver, ok, primera pregunta. ¿Cuántos miembros de su familia están ahorita en casa? ¿Uno? One. ¿Dos? Díganme el número. Three. Three. Five. One. I'm alone. ¿Quiénes están solos? Ah, Janina está sola. Ok. ¿Quién más? Felicidades. Bueno, felicidades, dijo. Yes, he said congratulations. Ah, ok. ¿Quién más? Los que están solos les va a costar un poquito, pero si usted está con familia, quiero que observen qué están haciendo cada uno, ¿ok? Y van a escribir oraciones parecido a lo que acabamos de ver usando el continuous, ¿ok? Negativo o positivo. Usen negativas también. Por ejemplo, my brother isn't watching TV. He is doing his homework. ¿Sí? Algo un poco largo. Okay. Observen how many sentences? Las que ustedes quieran, pero observen los que están haciendo ellos, ¿verdad? Okay. Los que están solos van a tener que pensar en las acciones como que ellos estuvieran en casa. Imagínense ahí a su familia. Pueden usar contractions, ¿verdad? They are, they're, they aren't, etc. They are running. They are. Okay. Okay. Very good, Maggie. Share your sentences. Okay. My son is eating hamburger. Mmm, delicious. My mother is cooking the dinner. Okay. They aren't watching TV. And they aren't running at the park. Running. Running at the park. Okay. Running at the park. They aren't running at the park. They aren't watching TV. Excellent. Okay. Excellent job. That's all. Thank you. And Ivy. Continue. First, Irving and then Janira, okay? Irving, can you hear me? No. Sorry, sorry. Okay, go ahead. Okay, my sister is eating. My mother is watching TV. My stepfather is using his cell phone.
My niece is playing and they aren't sleeping. Excellent. Ok. Ahora ya sé cuántos miembros hay en su casa de familia. Ok, very good. Very good. Thank you, Jenny. My kitty is sleeping. Okay. My neighbor is cutting the grass. Okay, so tengo que hablar del neighbor. The lamp is broke. Okay, the lamp. Mango is not sweet. Okay, very good, very good. Solo que hubieron dos en las que no usa el progresivo, ¿verdad? No. Recuerden que el progresivo son acciones de lo que está pasando en el momento, ¿verdad? Okay, okay. The lamp is not working well, for example. Okay? No está funcionando la lámpara. Working well. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me dijo? ¿El presente simple? Es lo mismo presente simple que presente continuous, ¿verdad? Hubo una más que me dio el... Con el mango no podría. The mango is not tasting good. ¿Ya? Uh-huh. It's not tasting good. Hay que buscarle, ¿verdad? Gracias. Ok, very good. ¿Qué más? Ada. Ada, ¿su nombre se dice Ada o Hada? En inglés sería Hada, porque la H tiene Ada. Sonido. Ok. Ok. Ok, Ada. De verdad. Share your sentences. Mire. Me escuchan, yo siento que no me escuchan. Es que sí la escuchamos, pero atrasado va su sonido. Hola. Ya me va a escuchar después ella. Ah, ok, ok. ¿Ya ve? Le voy a preguntar la hora, ya van a ver. ¿Qué hora es, Ada? Me va a responder en 5 minutos. ¿Ya ven? ¿Qué hora es, Ada? 8:37. Ah, en inglés. Ok, very good. Le dejo pasar ahorita que me la diga en español porque no hemos seguido viendo el tema, pero vamos a seguir. Ok. Ada, compártame sus oraciones. En 5 minutos me la va a compartir. Hay que esperar. Ok. My brother is painting in his room. My mother is not watching TV. She is cooking the dinner. My kitty is not sleeping. She is playing in the yard. O sea que solo el brother, la mamá y la kitty. Kitty cat. Yes. Okay, very good. Thank you, Ada. Su sonido está 5 minutos atrasado. Está en Ecuador ahorita ella. Está al otro lado del mundo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya ve, se ríe después a los 5 minutos. Ok. Ya va, se va a reír. ¿Quién más quiere participar, chicos? Porque están todos tristes. ¿Por qué anda triste Vidal? Lilian. Cansada, tiche. Ah, cansadito, sí. Mire, sí, un poco cansado. El día que estaba cocinando el arroz, algo tenía ese arroz, pero andaba tan feliz. La vieron por toda la casa. Solo que no lo compartió. No lo compartió, pero algo tenía ese arroz porque le irradiaba la felicidad. No, ok, teacher, voy a participar. Vaya. Ay, eso me cuesta, teacher. My daughter. Resting of the sofa. It's resting. Sí. ¿Cómo se sofá? Porque está en el sofá. Wow. Está que se reviste la causa, la condición. ¿Quién será? Ya vamos a ver quién está viendo la novela. Vidal está viendo Betty la Fea otra vez. Perdón, Ana Lilia. No, teacher. My daughter is resting on the sofa. Okay.
Sofa. 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 Ah, okay. Sofa. She is playing in your cell phone. In her. En el de ella, no en el mío. Ah, perdón. Her. Okay. Ahí es donde se usa el okay. Her, ¿verdad? Uh-huh. Y el his hair. Cuando okay. Es un varón. Okay. Okay. My son is cooking dinner. Very good. My son is cooking dinner. Very good. Ya supimos que tiene un hijo y una hija también. Okay. Se ve joven. Ana Lidia. Fisher, I have a question. Is correct to say cooking the dinner or cooking dinner or cooking, both? Cooking the dinner, cooking dinner. Both are correct. Both ah, okay. Are correct. Yes. Thank cooking you. The dinner. Mm-hmm. Cooking the lunch. Okay. ¿Quién más quiere participar? Yo, teacher. Sí, yo, teacher. Dice, my wife is working in front of the computer. Oh, working. My wife is working in front of the computer. Very good. ¿Qué más? Is working online. Esa es la voz que se oye, no era novela, porque está en línea también. Ok, estaba molestando, Lovita. My son is watching TV. My son is watching. Okay. Watching TV. Watching TV. Cuando usen el is, tienen que usar el ILG. No, pero yo decía para my no son. Voy a decir my son is watching. No, is watching. Ajá, no. My son no, is watching TV. Watching. Que watching. Watching TV. Ajá. Que lo dejen entrar la voz de la ajá, ¿qué más? My son the first. Is studying online university. Very good. My first son is studying online university. Online. Okay, online. Okay, hice una de no negativo, pero no sé si está correcto. No is rain at my house. No what? Is rain. It's not. It's not. It's not raining in my house. Okay. Oh, very good. It's not raining in my house. Okay, very good. Thank you, Vita. Julio. Gracias. Julio estaba jugando videojuegos. Así se mira. No. Usted es un buen chico. Yes. Okay, Julio. Always. Pero Julio no ha participado. Sí, ahora sabes callado. No, estoy dejando que participen todos. Tenemos sí, ¿verdad? Oportunidad, sí. Sí, sí, sí. Vaya, ok, Julio. Pero ya le tocó su turno. Ok. Es my brother. Ahora. Perdón, sí, Julio. My brother is working in his computer. Ok. My mother is eating the dinner. Eating the dinner. And my father is watching the TV. My father is watching TV. Okay, very good. Entonces no hay esposa e hijos. Solterito. ¿Quién más está soltero por aquí? Okay. Thank you, Julio. Good job. ¿Qué dijo William? Rosa dijo. Es que William habla y se hace el que no habla. Tremendo. Y hace así, ¿verdad? Ya me imagino, él era de los terribles en el salón de clase, de los que le tiraban papelitos al maestro. Si estuviéramos en el salón, no, teacher, me estarían no, tirando no. Papeles. Cuando no, me diera la vuelta a la no. Pizarra, me tirara papeles. No, tal vez solo una vez, pero de ahí no. Ya lo vi. Ok, ¿quién más quiere participar? Bueno, William no ha participado. Cuéntenos, William. Aprovechemos que está ahí. Ya ve, ese ya es odio, pero ahí voy. Okay, my children aren't playing. Oigan, lo sé que él habla súper. My children aren't playing. Ah, me queda de otra. My children. Ya tiene un idioma avanzado ya. No. My children are watching TV. Watching. Si hacen el freno ahí, watching. Ching es viendo, watching. Pero si dice washing, si se va,
está lavando, lavando la televisión. Watching. No es lo mismo watching que washing. Washing. ¿Ok? ¿Qué más? My children are fighting. Fighting? ¿Ok? Fighting. ¿Cuántos children tiene? Como 10. How many? How many? Two. Ay, que se oye como que casi tuviera tres. Cinco. Casi ¿cómo tres. ¿Cómo se dice casi en inglés? Almost. Almost. Ah, es cierto. Almost. ¿Por qué casi tres? Está almost pregnant. Three. Three. Your wife is pregnant. Yes? Sí. Woo! Vamos a hacer baby shower. Ya pasó. Ya pasó, no nos invitó, mire. Entre todos estaba, vamos a ir a hacerle un baby estábamos, shower. No estábamos en el curso todavía. Okay. ¿Cuándo va a tener su nuevo bebé? ¿O niña o niño? Javier. Ah, ya nació. Niña. No, la niña. Va a nacer. Sí. Y a ver, falta. Que mire él, hay que salir con la cucharadita, ¿verdad? Felicidades, entonces. Sí, gracias. Congratulations. Congratulations. Thank you. Ajá, pero thank porque dice almost. Almost. Casi, no, ya está ahí, ya es, existe la vida ahí. No, okay, casi, entonces. Casi la vida. So. ¿No? So, they are three. They are three. Ay, 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 se hizo uh-huh. grande la family. Y Eraimin ya participó, ¿verdad? ¿Quién Ramón. Ha participado? Ramón. Ja, Ramón. Se está haciendo el disimulado, Ramón. My brother is reading a book. Reading a book, ah, ok. My mother is cooking meat. My father is not sleeping. My dog is eating a bone. Oh, very good. Oh, okay. Okay. Okay, good sentences. Thank you. Yeah. Okay, ya vieron que pueden, ¿verdad? Saraí no ha participado, se está durmiendo. Ya la cachamos, Saraí. Se está durmiendo, Saraí. No la escuchamos. Todavía se está aprendiendo el chiste. El chiste. Ajá, de veras, el chiste que va a contar. Vaya a estar ahí. Primero bye. Díganos las oraciones y después nos cuenta el chiste. Ok. My mommy is not reading a book. She's mom. Driving the car. Mom or mother, ¿verdad? Mom. My mom. Oh, my mom is not reading a book. She's driving the car. A letter. She's riding, okay? The car. Car? A letter? Mm-hmm. A letter? She's driving the car. Oh, driving. Ah, driving. So, yeah, riding, ¿verdad? Driving. Yeah. No. No, driving. Ahí es parte del chiste, miren. No quiere confundir. ¿Qué más? My grandfather is watching TV. Washing. They are playing washing, football. Washing TV. No es washing. Watching. Ah, watching. Hay que hacer la pausa. Uh-huh. Watching, ¿verdad? Watching TV. Watching TV. They aren't playing football. They aren't playing football or soccer. Very good. Elizabeth. Ah, mire, ya vieron que ahí está compartiendo las rosas que le llevó era y ahí las tiene en la foto. Vaya. Ya llegaron las rosas. No, nada que ver. Nada que ver. Cuéntenos, Elizabeth. Ok. My sister is working at in the office. Ok. My mother is washing the dishes. Okay, ahí sí es washing. Washing the dishes. Washing. Okay. Washing y watching. Very good. ¿Qué más? My father is reading the newspaper. Excellent. Okay, ¿tiene alguna más? And I am not sleeping right now. Ay, por eso está enojada.
No está durmiendo. Está aquí. I am a tired too. I'm tired too. Todos estamos tired, pero la risa nos ayuda a desestresarnos, ¿verdad? Yes. Okay. Yes, very good. Thank you, Elizabeth. ¿Quién más? Claudio. Claudio se desaparece en todas las clases. Claudia. Hello. Luis Gallegos también. Claudia y Luis. José Mendoza. ¿Ya participó José? No. Sí. ¿Sí? No recuerdo quién es José. Podemos conocerlo. Y todos esperando. Así se ponen. Todos bien atentos. Ajá, pero ni en la clase se ponen de atentos. Están esperando a José. Ahí está, ya me conoce, teacher. Sí, ah, ok. Sí, José. Hola, José. Bienvenido. Hola, teacher. José. Hi. No, ahí he estado. ¿Hizo las oraciones, José? ¿O estaba tomando cafecito? No, no, no. Usted dijo que estaba tomando atol, ¿verdad? Sí. Yes. Ah, participé. Ya participó. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos a my wife is cooking. Okay. But she is using her cell phone. Okay. She is using her cell phone. Muy buena oración. ¿Qué más? She isn't eating. She isn't eating. Muy bien, súper. Claudia se nos fue, mire. ¿Ya vieron? Escapó de la clase. Se portó mal. Va a mandar un reporte. ¿Quién más? No, Luis sí ahí. Y Ruth. Ruth. Good evening. No, ahora ya casi nos vamos. Ya vamos a decirle good night. Thank you. Ah, sí está Ruth. Hola, Ruth. Hola. ¿Hizo las oraciones, Ruth? Yes. Ok, cuéntenos. My brother isn't playing video games. Okay. She's watching TV. Excellent. The second one. My mother is not cooking because she's eating dinner. Excellent. Number three. They are not watching the moon. They are watching a movie on Netflix. Hey, wow. They are not watching the moon. Sí, están viendo Netflix. No han ido a ver la luna. Muy bien, súper sus oraciones. Hasta le agregó el because, ¿verdad? Usted puede agregar, si usted dice, ellos no están haciendo esto porque están haciendo lo otro, ¿verdad? Una sola oración larga y bonita. Muy bien, casi que la paso avanzado mejor de un solo. Súper. Bueno, chicos, estamos ya por terminar. Les había dejado una tarea, ¿verdad? Hace dos días. Pero ella prescribió. ¿Cómo? No le oí. Prescribió. Ajá. Ya. Ya no puede pedir. Ya no se puede pedir. Ya terminó la vigencia. Ya terminó la vigencia. En cualquier momento se la pido. Ese tipo de tareas. Ahora no le toca. Ok, cuando son tareas de memorizar, en cualquier momento se piden, ¿verdad? Yo les digo, por ejemplo, para decir, vamos a usarlo con lo que estamos hablando ahorita, solo faltan tres minutos. La teacher está impartiendo su clase a las en las noches. La oración night. Completa. The teacher is impartirnos, ¿cómo se dice? The teacher is giving the class. No, teaching. Teaching. The teacher is teaching the class. At night. Class at night. Excellent. The teacher is teaching the class at night. Very good. Ahora, mi hermano está corriendo en las mañanas. My brother is running in the morning. Running. Very good. It's running. La U siempre es como ah. ¿Verdad? It's running. Siempre que vea una U es ah. Okay. Ahora,
mi mamá está haciendo almuerzos deliciosos al mediodía. My mother is cooking fish lunch at noon. At noon. Very good. At noon. Super. Ahora, mi hermano se está desvelando con sus tareas a medianoche. My brother is relating. My brother is not making. Mi hermano no está durmiendo, vaya. My brother is not sleeping. My brother is not sleeping. Because of the homework. Because of his homework. Homework. In the midnight. My brother is not sleeping because of his homework. Pero le faltó a medianoche. No está durmiendo. Because he's midnight. At midnight. His homework in midnight. At midnight. At midnight. At midnight. Very good. At midnight. Ya vi que se lo aprendieron. Solo vi algunas que no participaron. I'm barely desvelando. I'm barely. No. ¿Cómo? Desvelating. I'm barely. Yeah. Very good. That's unbelling. A word. Unbelling. And is a negative. I'm barely. Excellent, José. Sí, así es la belling. Cosa. Okay. Repeat it, please, teacher. Unveiling. 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 Okay. Can you spell it? Desvelar. You spell? Desvelarse. Can you spell it, the word? U-N-V-E-L-I-N-G. L-I-N-G. Okay. U-N-V-E-L-I-N-G. Unveiling. Thank you. You're welcome. Okay. Los felicito. Bueno, si ahorita vi quiénes participaron y otros que se quedaron calladitos. Pero lo importante es que ya se lo aprendieron, ¿sí? No se dice, ok, mejor ni les digo porque se lo van a memorizar así. At night es correcto. At night. Midnight. At midnight. At night. At noon, ¿verdad? In the morning. In the afternoon. In the evening. Solo me faltó una oración con in the evening. Pero ya terminamos. ¡Súper! Chicos, okay. Nos vemos el día de mañana. Thank see you. See you tomorrow. Avancen en la plataforma. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Descansen. Bye bye. Bye bye. Bye bye.